Music Channel. Feel it, dance it. Drop it. Drop TV. Muy buenas noches, buenas tardes, realmente, porque aunque sean las 9 de la noche, una hora menos en Canarias, 7 horas menos en Colombia y unas cuantas también, unas parecidas horas de diferencia en Chile, lo sabemos ahora mismo a continuación. Pues estamos ahora mismo ya en directo en programa de lunes. Hoy es lunes día 8 de junio. Quedan menos días para el verano, concretamente apenas pues 15, 16 días para que entre oficialmente el verano. Y bueno, todavía el mundo de la electrónica tiene preguntas y muchas incógnitas por ser contestadas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la discoteca, los beach clubs, las fiestas, etcétera, etcétera? Pero bueno, aquí ya sabéis que nos Drop TV Lockdown Special intentamos saber y hablar de estas cuestiones que son las que nos interesan sobre todo a los profesionales de la música electrónica. Como digo, muy buenas noches, buenas tardes, bienvenidos a este programa número 43, si no me equivoco, de los Lockdown Special. Yo soy Kina Casampal King y hoy vamos a hacer un viaje hacia Latinoamérica. Hacemos una conexión Madrid, Colombia, Chile. Como anunciamos el viernes pasado, hoy tenemos de invitado ni más ni menos que el de Posai Music y 8-Bit Records, entre otras discográficas en las cuales ha editado, generalmente la más importante, la suya, Posai Music. Tenemos ni más ni menos que el invitado de hoy, que es André Butano. Y vamos a ver cómo se lo monta en cabina este artista chileno con el que vamos a tener una gran conversación a continuación. Bienvenidos a los Drop TV Lockdown Special. Once again, will the renegade master. These four damage with the ill behaviors. Back once again, will the renegade master. These four damage of power to the people's back. Once again, will the renegade master. These four damage with the ill behaviors. Back once again, will the renegade master. André Butano en su salsa, en un gran escenario. No, ahora nos va a decir en qué fiesta, en qué festival está concretamente grabado este vídeo. Yo tengo la suerte de conocerle en un evento en el cual compartimos cabina en Madrid, pero ha llegado el momento, lo más importante, de dar la bienvenida al artista que nos ocupa hoy, al señor André Butano. Buenas tardes, noches de España, buenos días allí, ¿no? Buenos mediodías ahí en Chile. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Todo bien? Saludos desde acá de Chile. Muy buenas, amigo André Butano. ¿Qué tal estás? Bueno, aquí estamos. Yo ya llevo, para un poco hablar del tema, como todas las personas, en cuarentena. Yo ya llevo, voy en el día 95, creo. Y nada, aquí en mi casa, respetando siempre las reglas y las cosas que pide el gobierno. Además, bueno, haciendo cosas, reinventándome, que es lo más importante, ya que no hay fiestas, ni clubes, ni cosas hasta un buen tiempo, pero siempre con la mejor onda y energía, y nunca estar, como si está acá en Chile, achacado, que significa estar como entristecido por las cosas que pasan, sino que hay que tirar para arriba nomás. Lo importante es estamos encantados de que estén con nosotros en directo, André, estamos encantados, ¿vale? Pasan unos minutos ya de las 9 en punto de la noche en España. Concretamente ahora mismo, ¿qué hora es exactamente en Chile? Exactamente, son las 3:08 de la tarde. Perfecto, o sea que prácticamente has comido y te tenemos ahora mismo ya preparado para el programa, ¿no? La verdad, para ponerle un poco de humor, me desperté hace poquito, puse el reloj para estar en el programa. Anoche estuve haciendo música con un colega. Perfecto, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar, primeramente... yo sé que tú viajas mucho, aparte de todo eres un referente en la escena electrónica chilena por aquello de los clubes. Vas a hablar de un club emblemático en el cual tú tienes mucho que ver, ahora mismo hablarás de él. Y ahí me gustaría preguntarte, lo que le hacemos esa pregunta en serie a todos los artistas que actúan, que están con nosotros en el programa, y es
Cuando el estado de excepción o alarma o de emergencia en tu país se declaró, ¿dónde te pilló? ¿Te pilló en el país? ¿Te pilló viajando? ¿Te pilló con la tarjeta de embarque en la mano? ¿Cómo te pilló? Antes que todo esto empezara, claro, con lo que tú dices, a mí me tocó un viernes y un sábado que fueron en regiones. El viernes en Concepción, donde ya se estaba comentando de que iba a haber un estado de excepción y todo. Y después me fui a tocar el sábado, fue a Antofagasta, que está como a 500 kilómetros de Santiago. Y toqué y todo. Y después en la mañana despierto y veo todas las noticias y todo, que viene el estado de excepción, que ya se acabó la fiesta, lamentablemente. Así fue, como para todos. No para mí, para todo el mundo, para todas las personas. Y adelanté el pasaje y me fui directo a Santiago y me vine a mi casa. Bueno, y ahora vamos a hablar de cómo estás viviendo este confinamiento y esta cuarentena allí en tu país, en Chile. ¿Cómo lo estás viviendo a nivel personal, primero? ¿Lo estás llevando bien? ¿Lo llevas tranquilamente? ¿Intentas hacer cosas aparte de producción que te permitan un poco estar ocioso y tranquilo de alguna manera? A nivel personal, primeramente, ¿cómo lo estás llevando? Y a nivel profesional, si te está cundiendo y te está rindiendo a nivel musical, porque posiblemente, como has dicho antes en la conexión previa, estás haciendo temas como para 5 LPs, ¿es cierto? Vamos por partes. Bueno, primero, el tema, cómo lo estoy llevando, yo creo que todas las personas, tanto tú, todos, hemos tenido días que uno se levanta y dice, bueno, con todo respeto, ¿qué mierda esto? ¿Cuándo va a pasar esto? Y hay días que uno también dice, a tomar por culo, da lo mismo, vamos para adelante. Y otros días que uno amanece con la energía positiva, hoy día sí, uy, escuché esa música, ya, quiero hacer algo así parecido, pa. Pero la verdad es que al principio lo llevé un poquito no mal, pero con el tiempo me he reinventado. Haciendo las clases de música, estoy haciendo clases de música online, me ha ayudado mucho a no estar pensando en esto. ¿Qué más? La verdad, voy a ser honesto, yo no veía series ni veía todas esas cosas, y las veo, yo vivo con 4 personas más, entonces convivimos, ahora yo les cocino, porque yo fui chef también, y hacemos cosas de la casa también, hacemos juegos. Hay que tratar de tener la cabeza en otra parte, y la verdad, honestamente, yo soy un poco desinformado de la televisión y las noticias porque no me gusta enterarme de cuántos fallecieron o cuántos contagiados. A veces realmente eso no me interesa, y trato también de que no escuchar mucho el clásico comentario como, hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo. No, mal, no tengo trabajo, no tengo esto, no sé dónde sacar plata para esto. Al final les digo, amigo, para adelante nomás, estamos todos igual. Despreocúpate, ahórrate esa empezada de conversación, porque ya llevamos 3 meses de confinamiento y todos sabemos cómo parte la conversación. Pero la estoy llevando bien, estoy feliz haciendo música, harta música, la verdad. Así que eso, pues, amigo. O sea, que es cierto eso de que estás haciendo música como para 5 LPs o 3 LPs, ¿no? Sí, tenemos arte cuarta música guardada, y el problema es que no la he mandado todavía, porque supongo, porque en mi sello está llegando también mucha música, entonces los sellos les debe estar bombardeando de música. Una cosa que te iba a preguntar, tú estás muy ligado a la escena electrónica chilena de tu país, eres un emblema de la escena electrónica en tu país. Tú estás ligado a, que yo sepa, a un club, ¿no? A un club que tienes mucho cariño, ¿no? A una fiesta, en concreto. Mira, la verdad es que yo hace aproximadamente 15 años que trabajo en Club La Feria. Club La Feria tiene 20. Entonces, tengo toda mi vida, toda casi mi carrera, todas mis cosas, todas las cosas influyente, todos los artistas que he conocido, se lo debo casi al club. En general, es mi segunda casa, siempre he dicho. Aparte que es muy orgulloso de estar en un club de nivel de categoría mundial, dentro de los 100 mejores clubes de la DJ Mag, y uno de los clubes referentes en Sudamérica. Entonces, para mí es un orgullo trabajar ahí, hacer los line-up,
estar con el equipo y eso, es increíble. Y bueno, hace poco hice un streaming ahí que me lo invitaron y fui a tocar de nuevo y sentí como la energía y fue muy lindo. Y como hemos hablado de los clubs, vamos a hablar, evidentemente, inevitablemente, de la escena electrónica en tu país y la escena electrónica mundial. Ya hemos hablado al principio de la conexión que todavía no sabemos cuándo se va a abrir la escena electrónica en España. Lo que sí se puede intuir es que los espacios aéreos, los espacios libres, con espacios como beach clubs o terrazas, tienen todas las papeletas de partir con ventaja antes de los clubs cerrados. Pero cuéntanos ahora mismo, ya sabemos que ahora mismo todos los clubs y todos están cerrados por la cuarentena allí en Chile, pero ¿cómo ves la escena electrónica chilena a medio plazo cuando esto se recupere? Aunque realmente también nos has dicho que hay clubs que tienen ya fecha de apertura hasta en 2021. Eso es lo que yo he escuchado. La verdad es que se comentan todos. Tú sabes que ahora estamos en un momento que todos son los dueños de la verdad, todos les contaron algo, todos supieron algo, o puede ser. No sé, así como está la cosa en Chile, en este momento estamos en el peak de la epidemia acá en Chile. No voy a hablar de cifras porque, ¿para qué? Pero estamos en el peak y no estamos muy bien. De hecho, estamos mal. Y es que la gente no toma conciencia, ya tú sabes, aquí el ser humano a veces es muy porfiado. Pero el tema de lo que yo creo y pienso es que los bares y los clubes van para el 2021, eso ya es fijo, porque son lugares chicos donde hay confinamiento. Creo que a 2 meses más podría estar recién tranquilizándose todo, bajando. Después nos va a tocar septiembre, son las fiestas patrias. Yo creo que no van a hacer nada para que la gente no se vuelva loca todavía con el tema de las fiestas. Y yo creo que ya en octubre podría empezar a retomar un poco los bares con distanciamiento y esas cosas. Ojalá, te juro. Y las fiestas al aire libre se comentan como en diciembre. Por ejemplo, nosotros hemos, ya sabes que bueno, que todos los gobiernos anuncian, reculan, reforman, realmente están muy, muy perdidos, porque esto a todo el mundo, especialmente a todos los gobiernos a nivel mundial, se está viniendo grande, pero en España concretamente, primero se confirmó que en la fase 3 se iba a poder abrir en las discotecas y los sitios de ocio, y resulta que, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Baleares, que comprende, entre otras cosas, Formentera, Ibiza, Mallorca, que es donde se concentra una gran parte de la electrónica y de la base de turismo que hay junto con Canarias, por lo pronto no va a dejar de abrir. Eso va a significar más incertidumbre, más pérdida de puesto de trabajo y que la escena electrónica sea, como ya nosotros nos tememos, y la tuya en tu país igual, los últimos que abramos. ¿Qué consecuencias puede haber de esto, aparte de todo esto? Pues mínimamente en tu país, ¿qué consecuencias puede haber con todo esto, amigos? No sé, bueno, la economía ahora no está muy buena para todo. El tema, claro, tú mismo lo dijiste, nosotros somos los últimos en volver a trabajar, lamentablemente. Casi como, no sé, que como los cines, los lugares de fiestas, de confinamiento, donde la gente se junta, comparte, va a ser lo último. Bueno, el tema también, no sé, por el lado del club lo estamos llevando bien. La gente está apoyada, tiene su apoyo financiero, todos con contratos, por supuesto. Pero por otro lado, como muchos artistas, muchos DJs, hemos estado todos ahí reinventando. Y no sé, la verdad es que en el tema de gobierno y esas cosas no te podría decir porque no me sé, pero lo que sí sabemos es que nosotros los artistas chilenos estamos todos haciéndolas todas. Y les mando un fuerte abrazo y apoyo a todos los artistas chilenos. Sé que ahora van a hacer una fiesta de 3 días que se llama la DJ-ton. Yo no me he informado mucho de eso, donde van a juntar dinero para poder la gente, porque hay muchos DJs acá. Pues también no estoy hablando un poco de no me cierro con la música electrónica, me cierro con los otros estilos también, que al final que somos todos colegas. Y,
Y eso, y apoyar. Y hay un, me han llegado unas ofertas también de unos como tipo de fiestas, festivales, donde la recaudación se le va a entregar a los DJs por cantidades equitativas. Nosotros desde aquí, de Drop TV, en su momento, cuando empezó la pandemia, en el mes de marzo, retransmitimos un evento benéfico a favor de Fesval, el Banco de Alimentos, en el cual el artista Wade, Wade, hizo un streaming que además recogió bastante, creo que con 15 o 20 mil euros aproximadamente, no estoy seguro, pero para el Banco de Alimentos. Nosotros desde aquí mandamos toda nuestra solidaridad a los hermanos profesionales de música electrónica que están ahora mismo en Chile, que están en Colombia, que están en todo el mundo, y nosotros estamos poniendo nuestro grano de arena para que la escena electrónica siga estando ahí y que, en vez de desaparecer, crezca. Vamos a parar un momentito aquí ahora mismo, André, este primer bloque de entrevistas, porque vamos a recordaros que todos los martes y los jueves tenemos en nuestro programa en directo a nuestro corresponsal en Ámsterdam, que siempre nos informa a través de lo que pasa en la escena electrónica tulipán y mundial, el señor de Basement. Mañana estará con nosotros, pero recordamos de nuevo justamente eso, que estará mañana con nosotros con un nuevo especial. Muy buenas, compañeros de Drop TV, soy The Bassman y nada, estoy muy feliz de poder anunciaros que cada martes y jueves estaré con mis compañeros de Drop TV en conexión desde aquí, desde Ámsterdam, contando todas las novedades que están pasando en relación a la música electrónica. ¡Chao! Muchas gracias, The Bassman, el señor Reismeld, y realmente Suaka, The Bassman, el hombre de los bajos potentes, que le gusta mucho el EDM. Generalmente es un melómano en música electrónica, propiamente dicho, que nos facilita toda la información de lo que pasa en la escena electrónica tulipán holandesa. Bueno, pues amigo André Butano, ha llegado el momento de otra parte de entrevista en el cual te voy a dejar ahora mismo en manos de mi compañero Galeneo, que está ahora mismo en conexión con Medellín, Colombia. Adelante, Galeneo. Así es, Ampoquín, muchas gracias y saludando a toda la gente que se ha conectado hoy, un nuevo programa. Realmente para mí es un placer estar este programa Lockdown Special número 43, hoy 8 de junio, con este gran invitado. Digamos que para mí es una persona muy cercana porque tengo familia que tiene que ver con Chile. El señor Andrés Butano, ¿cómo estás? Bienvenido y un gusto conocerte. ¿Cómo estamos, brother? Colega sudamericano. Un abrazo acá, abrazo virtual. Claro que sí. Imagínate que mi cuñado es de allá. Está casado con mi hermana, viven en Australia, pero hace poco estuvieron en Chile y bueno, estaba pensando yo también ir, pero no pude. Pero sí tengo cercanía con gente chilena. Bueno, qué bueno. Cuando quieras acá, tu casa, bienvenido. Y para que nos conozcamos y te invito a un asado chileno. Bueno, que, claro que sí. Bueno, ahora sí quiero arrancar el programa primero que todo agradeciéndote mucho pues la oportunidad de tener contigo una hora de entrevista. Yo sé que en cualquier otro momento no sería tan fácil, pero rico poder compartir contigo esta hora para que los fans, para las personas, los espectadores que están conectados conozcan un poquitico más a fondo lo que es Andrés Butano. Y voy a empezar preguntándote, ¿cuál es la historia? O sea, ¿cómo nace Andrés Butano como artista? ¿Cómo fueron tus primeros inicios? ¿Cómo fue tu primer encuentro en la discoteca? O sea, ¿cómo fue tu historia? A ver, antes que todo, primero, a mí siempre me gustó la música electrónica. Era como el chico, el nerd que estudiaba los DJs. Acá en Chile, cuando empezó la escena electrónica, venía un artista internacional al año, imagínate. Entonces, como que tenía mis fans, yo era fans de artistas que eran nacionales. En esa época estaba Luciano, que se llamaba Magic, estaba Tony Mas, no sé, Dorian, Adrián, Siddhartha, nombres antiguos por nombre. Y yo siempre iba a las fiestas y los conocía y era muy, muy fans. Y de ahí me puse a estudiar gastronomía. Estudié cocina. Y por esas cosas de cocina, cuando salgo, saqué el título, me metí a trabajar en un restaurante que se llamaba Ozono, donde el dueño, por esas cosas, hacía fiestas electrónicas. Entonces, y siempre en el restaurante habían DJ en vivo. Entonces, imagínate, yo era cocinero. Y de repente aparecían de esos DJ que a mí me gustaban, nacionales, y tocando en el restaurante. Bailes, conversaba.
intercambiar. Ahí de repente me hice muchas amistades. Ellos me traían discos, me traían cosas grabadas y yo les regalaba comida escondido, puras cosas así. Y un día por esas cosas, el dueño de la fiesta, el dueño del dueño de la fiesta, el dueño del restaurante, me vio que como que tocaba música y algo le habían dicho que tocaba música. Y con un amigo que tenía yo, que en esa época que era Felipe Venegas, que ahí le mando un abrazo, él era garzón y nos hicimos muy amigos hasta el día de hoy. Y teníamos un dúo que le pusimos de Yabas. Él hacía live y yo hacía DJ set y los juntábamos al mismo momento. Y nos dicen si queríamos abrirle para la primera fiesta de que eran los Wyoming Brothers. No me acuerdo el otro artista, pero uno era Robert Blume. Creo, no sé. Pero Wyoming Brothers perfectamente. Y lo hicimos bien. Y la segunda vez, tuvimos buenas críticas y el dueño restaurante nos dice de nuevo si le queríamos hacer el warm-up a Matías Caen. Y en esa época, para mí Matías Caen era como mi gurú, porque a mí me gustaba mucho el estilo de que no se tocaba acá en Chile, que era como acá del minimal, yo pasé a meter como más tech house y las cosas latinoamericanas, la conga, las percusiones, las cosas latinas. Y fuimos de nuevo con Felipe y le hicimos el warm-up y de ahí nos hicimos amigos. Y después yo el otro día llegué a mi casa y le dije a mis padres, papá, yo ya no quiero seguir cocinando, yo quiero dedicarme. Y ahí empezó. Bueno, ¿y qué te dijeron en ese momento? ¿Ya eras un cocinero? No, que me iban a dar el apoyo, 100%. Que lo que yo quiera y lo que a mí me haga feliz es que ellos iban a estar ahí al lado. Así que fue bueno y por lo menos aprendí a cocinar y les cocino a mi amigo y a la chica. Ah, bueno, ya. Eso es bien importante porque ya sabemos que en cualquier momento André Butano nos puede hacer un plato. ¿Cuál es tu plato que siempre te sale bien y con ese quedas perfecto ante cualquier chica? Ay, no sé, me gustan varios, pero siempre como hay uno que hago, que les digo, mira, tenéis que probar mi sopa de cebolla. Y la gente le gusta. Bueno, esa la vamos a tener ahí apuntadita para cuando nos conozcamos, André Butano. Dale. Algo bien interesante es que eres un gran productor. Y aquí en Drop TV siempre tenemos la oportunidad y gracias a ustedes el privilegio de poder presentar los últimos tracks o los que están en lanzamiento en este momento. Y tenemos uno bien especial que me gustaría mucho que invitaras a todos los espectadores para que no se lo vayan a perder. Estamos hablando de Spray Out. Te cuento de Spray Out. ¿Qué te cuento? El tema, cómo lo produje, de dónde salió. Sí, nosotros lo vamos a presentar en primicia. Aquí vamos a poner el track con su portada y después de nosotros presentarlo, hablaremos un poquitico acerca de cómo fue todo el proceso de él. Ok. Listo. Así que bueno, los invito a ustedes para que conozcan este último lanzamiento del señor André Butano aquí en Drop TV.
wanted to stunt. Así es, música que despierta nuestros sentidos, que nos pone a soñar, a volar, a ir a lugares que nunca hemos ido. Es lo que ha logrado el señor Andrés Butano con este Spray Out. Qué buen track. Felicitaciones, Andrés. Muchas gracias. Ese track salió justo hoy día para la venta en Beatport y en las tiendas digitales, junto a 13 artistas chilenos más. Es un trabajo que hicimos con mi equipo, que lo voy a nombrar porque lo tengo que nombrar, que es Francisco Guzmán, que trabaja en la parte de la productor general de mi marca, y Carlos Sá, que es mi label manager, que les mando también un abrazo, junto a 3 artistas chilenos, y el arte también lo hizo un artista chileno muy conocido que se llama Alexander Azúcar. Fue todo un trabajo de puros chilenos para este momento de cuarentena, así que muy feliz, y gracias que les haya gustado el tema. Bueno, ¿y cómo fue el proceso? ¿Se lo hicieron todo virtual? ¿Cómo fue el proceso de la producción de este track? A ver, el track de partida. Entonces, este era un track que tenía yo una maqueta. La verdad que yo soy muy amigo de los Proudly People. ¿Los conoces? No, a ellos no. Ok, son de Italia, para que lo escuches, son buenísimos. Y ellos tenían unas maquetas hechas, del cual una las trabajamos y una las sacamos. Y esta quedó sola, y ya me acuerdo que al final hablé con los chicos y ellos estaban muy liados con trabajar ahora en cuarentena, tenía muchas cosas que entregar. Y bueno, dije, a ver, le voy a poner este vocal, pum, le metí más hi-hat, un shaker, y se fue armando. Y después hablé con mi label manager, y adelantamos todos los EP por el tema de la cuarentena. Yo al principio le decía, no, ¿sabes qué? Esperemos, porque sacar música ahora es como desperdiciarla, porque nadie la está pinchando y nada. Entonces dijimos, ya, metamos un compilado de puros artistas nacionales, y lo trabajamos bien, y juntamos 13 buenos tracks, y nada, yo puse Spray Out, que era un tema que a mí me gustaba, y lo tenía guardado con un sello grande, pero al final el mejor siempre que esté en tu sello. Es como tu guagua, tu viejo. La verdad es que gusta mucho y tiene pues como ese sabor fiestero de club, que donde te pone un grupo bien especial, que cuando tengamos la oportunidad de escucharlo en el club en vivo, ahí es donde realmente vamos a responder como con la línea musical que buscaste. Claro, en el club va a sonar distinto totalmente. De hecho, no se siente muy bien el bajo, no lo escucho en los oídos o en los monitores, pero ahora lo quiero escuchar en sonido club.
Y hablando de música también, por ahí tenemos un track que está sonando de fondo. Yo creo que todos los espectadores lo han estado escuchando, también es del señor André Butano, que me gustaría que habláramos un poquitico acerca de él. Estamos hablando de Jabadarius. Ah, Jabadarius, sí, Jabadarius lo saqué por el sello de mi brother, hermano Felipe Venegas, por el sello Druma. Y mira las coincidencias, también es un compilado con puros artistas sudamericanos. Fueron no sé cuánto, como 24 artistas sudamericanos que le mandaron música y yo mandé ese tema. Y bueno, pues ese tema también tiene, es muy particular porque el sello del Felipe es especial y cuando uno trabaja algo en una línea más baja, más underground, es más entretenido, logra hacer cosas que uno no se espera y es como también un desafío. Que a mí realmente el tech house es lo que me llena y es lo que me sale. Y lo underground me cuesta un poquito más, pero sí, igual tengo motivación y tengo ganas para hacerlo siempre. ¿En qué te basas para cuando produces? Cuando estás produciendo, para algunos artistas no es tan fácil, hemos hablado con muchos, algunos han estado muy afectados por la pandemia, entonces no se inspiran bastante, a otros les ha ido muy bien, prácticamente no han sentido la cuarentena porque realmente viven en el estudio en un momento normal. Pero, ¿cómo es tu rutina? ¿Cómo es tu rutina para poder producir tanto y poder compartir con tu familia y poder hacer todo lo que tú haces en el día a día? A ver, yo creo que tomé también una decisión en la vida que cuando uno llega a ser DJ y comienza, eso de tocar de lunes a lunes es normal, porque uno es DJ y lo único que quiere es tocar, es tocar, es tocar. Y después pasé un tiempo y dije, no, prefiero tocar menos, subir un poquito el fee para que lo entiendan, y tocar menos y tocar solo otro fin de semana. La verdad, mis padres antes vivían en Santiago, entonces los podía ver con más facilidad. Ahora viven lejos, viven en regiones, los tengo que ir a ver de vez en cuando. Pero la verdad, que va a sonar divertido, pero estos se llaman ojera y estos es trasnochar haciendo música. Esto es ser un búho. Entonces, eso es también. La verdad, ahora con la cuarentena me he arreglado bastante bien con el tema del sueño. Antes yo prácticamente vivía de noche y de día dormía. La santa verdad. Y ahora no, me acuesto temprano y despierto temprano. Con la excepción del día que ayer me quedé haciendo música con un amigo, con el Aldo Cádiz. Pero súper importante. Eso es todo. El estudio lo tengo en la casa. Sí, no. Ojo. No, es que la cosa es que yo creo que hay muchos artistas y la mayoría de los DJs productores es lo mismo, o sea, toda la noche se matan y en el día, así un amigo mío, el de La Live, que justamente de eso quería hablar, del señor Cari Hans, hace exactamente lo mismo, o sea, no duerme, pasa toda la noche produciendo y al día siguiente duerme un rato y se levanta y sigue, o sea, se vuelve una rutina y se vuelve un trabajo bastante, bastante pesado. Es la verdad, sí, la santa verdad es se forma una rutina. Ahora, por suerte que estoy tratando de normalizar mi rutina, pero claro. Bueno. Y hablando de The Live, que es una empresa que gracias a ellos es que podemos tener este programa al aire, que es un equipo profesional compuesto de Sample King, de Karin Kass, de Levana, que consigue entrevistas con DJs también a nivel Suramérica, que estoy yo, y es un equipo que se mata trabajando para que los espectadores que están ahí puedan tener un programa que sea a la altura de ellos y a ustedes los artistas que son invitados tengan una plataforma profesional para poder hablar con ustedes. Te voy a invitar para que conozcas esta empresa que se encarga de toda la parte técnica de este programa. Don't kick them all out the door. Don't wanna try
the words that I left behind. I gotta jump for joy and shout aloud and make a sound. Oh, the world can stop me now, no. And all the music I will ride on the beat. Play my guitar while I'm stomping my feet, yeah. I gotta celebrate, laugh, and get excited about good times and good living. Come on, shout it out. Así es, muchas gracias a la gente de Dalai, a toda la gente del equipo técnico, ingenieros, camarógrafos, toda la gente que se encarga de que este programa llegue con muy buena tecnología y así de bonito ahí a sus computadores, a sus teléfonos celulares, y puedan disfrutar de estos artistas como el señor André Butano, ahí, súper cerca, en el programa de los Lockdown Special de Drop TV. ¿Cómo te pareció, André? La verdad que cuando hablé con Juanjo y me mostró los programas, yo los vi y dije, sí, que están pro, están súper pro. De hecho, los felicito. Y gracias por la invitación. Gracias a todos. Con mucho gusto. De hecho, Drop TV está trabajando para llegar a muchas partes a hacer eventos a nivel internacional. De hecho, en Colombia ya hicimos uno en pasados meses, en marzo. Y estamos pensando en hacerlo en otras partes, en otros lugares bien bonitos del mundo. Y bueno, yo creo que una buena opción más adelante va a ser en Chile, y donde podemos contar contigo, señor André Butano. ¡Hagámoslo, papá! ¡Démosle! Así va a ser. Así que te voy a dejar con el señor Sam Pulkin, que también tiene más temitas de que hablar contigo. Un abrazo. Aquí estamos de nuevo, amigo André Butano, cuando estamos entrando en prácticamente en el último cuarto del programa. Esto se pasa muy rápido, yo te lo dije, se pasa muy rápido. Estamos en directo Madrid, Colombia, vía y además en Chile. ¿En qué parte de Chile estás? ¿En la capital? En la capital, en Santiago. En Santiago de Chile. Ahora mismo son exactamente las... Exactamente, mi celular dice las 3:42 de la tarde. Esto es Riguroso Directo, Drop TV, vuestra televisión de música electrónica favorita. Por eso me gusta preguntar a los artistas qué hora es en directo, sea una hora menos, 8 horas menos, 7 horas menos, 7 horas más, da igual, lo importante es estar en directo. Antes de seguir con André Butano, hay que dar las gracias a toda la gente que se conectó y que siguió con detenimiento ese pedazo de especial que se alargó hasta prácticamente la 1 de la madrugada, hora española, y que empezó a las 3 de la tarde, hora española, de ese The BPM Festival Present Bamboleo Records, donde actuaron Mahoney, Yaya, Carlo Lío, Sebastián Leder, Never Dogs, Cosmin Uratio, etcétera, etcétera, etcétera. Estuvo fantásticamente bien. Gracias a todos por seguir y por apoyar vuestra televisión favorita de música electrónica, Drop TV. Bueno, antes lo que ha dicho Galeneo, estamos escuchando de fondo durante todo el programa el Yabadarius. A mí me gusta este, me gusta muchísimo. Yabadarius, más encima, claro, como es del sello del Felipe Venegas, y nosotros éramos dúo Yabas, de Yabas, le pusimos Yabas porque nos decían los jabalíes, y le pusimos de Yabas, no sé, ni me acuerdo por qué, pero es de Yabas. Y le pusimos Yabadarius, y es del sello de Felipe Venegas, otro sello chileno, Druma, para que lo escuchen. Druma, exactamente. Enviamos un abrazo y un saludo muy, muy grande a todos los artistas chilenos que están ahora mismo sufriendo esta pandemia, y en especial a todas esas figuras como tú, André Butano, como el propio Felipe Venegas, como el propio Magic Luciano. Son una parte exponencial de la escena electrónica chilena de tu país, a la cual respetamos y admiramos muchísimo, la verdad que sí. Gracias, Juanjo. Lo que vamos a hacer ahora es seguir apoyando, poniendo nuestro gran arena para apoyar la música donde quiera que esté. La música, porque hay mucha gente profesional, mucha gente que está ahí detrás, que no solamente son artistas, son montadores, son productores, realizadores, etcétera, etcétera, que la verdad es que esta pandemia pues está afectando a todos. Nosotros, apoyando las mayores instituciones de música en España, emitimos este spot, este clip, con regularidad para apoyar la escena musical de cualquier tipo
en España, en Latinoamérica y extensiva a cualquier parte del mundo. Dentro vídeo. Hemos formado parte de tus noches más divertidas, de cada uno de tus pasos de baile, de las letras que te han ayudado a expresarte, de todas las veces que has celebrado algo importante, de tu cultura y de tu identidad. Detrás de cada acorde, de cada aplauso, de cada temazo, estamos 300.000 personas dedicadas a emocionarte. Autores, artistas, promotores, managers, personal de producción, medios técnicos y muchos más en festivales, salas de conciertos, estudios, discográficas o editoriales. 300.000 profesionales del sector de la música en España trabajando para ofrecerte experiencias inolvidables, seguras, de calidad y cada vez más respetuosas con el medio ambiente. Muchos más de 300.000, porque nuestra labor impacta también en otros sectores como en la hostelería, la restauración o los transportes. Con tu apoyo, seguiremos contribuyendo a unir a las personas, a ofrecer experiencias únicas que ayudan a la recuperación del turismo, al desarrollo de la economía, la generación de empleo y riqueza. Mientras tanto, vamos a seguir poniendo música a los agradecimientos, al esfuerzo, a la solidaridad y a tantas emociones compartidas durante esta crisis. Si la industria musical desaparece, también se para la música. Que no pare la música. Este es un mensaje para la resistencia. Esta máscara se ha convertido en un símbolo de la resistencia en todo el mundo, de la indignación, del escepticismo, da igual. Lo importante es que ha inspirado a mucha gente. Pensar que cada día los telediarios estarán hablando de nosotros, que cada familia de este país estará preguntando qué estamos haciendo. ¿Y sabéis lo que van a pensar? Van a pensar qué cabrones, ojalá se me hubiera ocurrido a mí. Nuestro más sincero, afectuoso saludo y apoyo a la escena musical, a todos los ámbitos, a todos los anexos, a todos los profesionales que hacen posible la escena musical en España y en todos los países, evidentemente extrapolado a Latinoamérica, a tu país, a Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia incluso, para que esto pase lo antes posible y haya normalidad. Nosotros seguimos resistiendo. Y aunque seamos los últimos, ojalá seamos los primeros y los que arranquemos esa sonrisa a toda la gente que está necesitada de esa sonrisa y que con la música le sigamos evadiendo de la realidad. Ojalá podamos hacerlo y ponemos nuestro gran grano de arena por ello, amigo André Butano. Claro, es momento crítico donde hay que estar más unidos y como dice tú en el spot, que no pare la música. La música es cultura, eso es lo importante. Efectivamente. Antes de pasar a Galeneo y a los minutos finales del programa de hoy lunes, hoy día 8 de junio aquí en tu vuestra la televisión, yo tú, porque te estoy dando directamente a ti y a toda la gente que nos ve directamente, que es vuestra televisión, tu televisión de música electrónica favorita, Drop TV, que hacemos los programas de lockdown de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche, CET, horario español, centro europeo. Antes de pasar a Galeneo, digo, vamos a recordar a toda la audiencia dónde puede encontrar los contenidos de nuestra serie Dropping, que se ha ido haciendo en directo, riguroso directo, durante todos los meses hasta la pandemia, hasta la última semana, en nuestro stage principal Plató 1 que tenemos en la capital de España. En el YouTube de Drop TV podéis ver todos los episodios, sabéis, tenéis de Dropping, y además dentro de poco en otros lugares alternativos que iremos anunciando dentro de poco porque hay sorpresas que tenemos que anunciar aquí en relación a Drop TV. Y también, como no, también podéis ver el Spotify, la lista de Spotify del Drop TV, The Official Playlist, donde podéis escuchar las canciones favoritas de todos los que hacemos este programa, esta televisión de música electrónica. Volviendo a lo que nos ocupa,
amigo André Butano. Yo voy a volver otra vez con Galileo para que vayamos cerrando el programa. Por mi parte, te doy las gracias por estar con nosotros en directo en este programa de música electrónica, que además es el único de su género que hace pues un programa de televisión puro y duro donde todo tiene cabida. Tiene cabida los clips, la música, los reportajes, los aftermovies y sobre todo las noticias. Así que, ante todo, por parte mía, por parte de Kira Gasalpalkin, gracias por estar en el programa y te dejo con Galileo. Gracias, Juanpi, te mando un abrazo. Así es como lo dijo el señor Sapolkin, trabajando para hacer uno de los programas de música electrónica más grandes del mundo. Estamos trabajando, ya tenemos 42 programas cada día dándole y dándole. Y bueno, de verdad que muchas gracias a toda la gente que se ha conectado y que nos ha dado un apoyo, porque este programa siempre lo hacemos para ellos, para la gente que se conecta, para la gente que comparte. Que aprovecho esta ocasión porque gracias al señor André Butano se ha conectado mucha gente y ha compartido la publicación y te han mandado saludos. Por ejemplo, saludo a Weimar Muñoz, muchas gracias por estar ahí, los primeros que siempre llega. Un abrazote, hermano, muchas gracias. Nos están viendo desde Rusia, nos están viendo desde Aruba, nos están viendo desde Australia, nos están viendo desde Honduras, desde Miami, increíble. El señor Paco Ramírez, que ha sido un gran invitado aquí en el programa, un abrazo de todo el equipo de producción de Drop TV, un abrazo, hermano, y muchas gracias por estar ahí apoyando. Enrique Jiménez ha enviado algo que no entiendo mucho, pues yo creo que de pronto tú lo vas a entender. Dice, MK Rolak, Goyo Cogoyo. Eso es muy... Yo, explícame un poquito, de no nos dejes así, dinos qué significa el Goyo Cogoyo o a qué se refiere. Cogoyo, no sé cómo les dicen allá al fruto de la marihuana. No, es que yo no soy muy de marihuana. Pero lo que huelen, eso es Cogoyo. Ah, ok. Eso. Pues bueno. Enrique, muchas gracias por compartir con nosotros esas palabras. Ahora la Natasha Delgado dice, qué buen club es la feria. Es maravilloso, impresionante. He tenido la oportunidad de disfrutar un par de fiestas con WASC. El sonido, el espacio es inigualable. Claro, es verdad. Por eso te comentaba que el club La Feria es como está dentro del nivel de los 100 mejores. La calidad de atención, la calidad del espacio... lo lindo que es y lo más importante, el sistema sonido, increíble. Bueno, Natasha, muchas gracias por escribirnos, gracias por estar ahí. Weimar Muñoz dice un saludo para Galileo. Weimar, muchas gracias. José Luis dice, vamos, y bueno, no puedo seguir hablando porque son muchos y ya el tiempo se nos está agotando, pero me gustaría mucho que le enviaras un saludo a todas las personas que se han conectado, que han compartido y que se han tomado el tiempo para estar ahí al lado tuyo, ya que te admiran bastante. Bueno, lo primero que todo, saludo a mis amigos, a mi familia, a todos los que me conocen. Saludo a toda esta gente que está esperando que vuelvan las fiestas y que vuelva toda la música electrónica. Saludo a mis colegas también, que estamos todos en la misma. Pero lo más importante es que cuídense, cuiden a su familia, a sus seres queridos, y cuídense ustedes mismos para que cuiden a las otras personas de al lado. Hay que ser responsables, hay que respetar las cuarentenas y las cosas obligatorias. Así, entre más lo logramos, más rápido salimos todos de esto. Y volveremos con la música. Y volveremos en la pista. Eso es lo que más anhelamos y lo que más esperamos. Nosotros como DJs siempre soñamos con estar con el club lleno, tener la gente ahí cerca y poderles expresar por medio de la música un sentimiento que en el momento nace del corazón. Y tenerlos a ustedes ahí al frente es como nuestro mayor paga. Eso es lo que más vale, tenerlos contentos, tenerlos felices y que al final del día o que al final de la noche las personas salgan diciendo que se llevaron una muy buena experiencia. Con ustedes, damas y caballeros, aquí en los Lockdown Special de Drop TV, hoy un gran programa, una gran historia, muy buena música, gracias al señor André Butano. Muchas y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, gracias a todo Drop TV y a la gente que lo escucha. Un abrazo virtual de lejos desde acá de Chile. Así es, muchas gracias. Un saludo a toda la gente chilena y suramericana. Qué gran artista el que tuvimos hoy, el señor Sapolkin, que es desde Madrid. Nos tiene ya las noticias, las previas para el día de mañana. Es todo por hoy con Galileo, así que chao.
Muchas gracias, amigo Galeneo. Gracias a la conexión de Medellín, a la conexión con Santiago de Chile, con Chile, con André Butano. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Ha sido muy instructivo conectar por primera vez en estos Lockdown Special justamente con ese país hermano latinoamericano muy conectado con España. Nosotros hemos llegado al final del programa 43. 43 programas ya. Vuelvo a reiterar nuestro agradecimiento a la gente que ha estado durante el día de ayer, desde las 3 de la tarde, conectada a los especiales de BPM Special que tuvimos en colaboración con Bamboleo Records, en el cual actuaron Never Dogs, Sebastián Leder, Yaya, Carla Lío, Cosmin Horatio, muchísimos artistas que estuvieron, Matia Gatti, muchísimos que estuvieron prácticamente hasta la 1 de la madrugada ininterrumpidamente durante la jornada de ayer. Por otra parte, nos toca solamente anunciar al invitado de mañana. Nos vamos a Ibiza. Nos vamos a un festival emblemático que tiene lugar cada año. Este año, evidentemente, podéis imaginar que no. En el Puente de Mayo. Es el primer festival que se hace prácticamente y es como una especie de previa a la entrada, previa a los opening en la Isla Blanca. Como digo, este año no se ha podido celebrar por el coronavirus, pero tiene un largo recorrido y una larga historia que mañana hablaremos de él. Mañana invitado con nosotros en el especial 44 del Drop TV Lockdown Special, nos vamos a Ibiza de la mano de Michael Sánchez y el Loving Ibiza Festival. Así que no os lo perdáis mañana porque promete. Saludos del que os ha estado hablando durante estos 55 o 56 minutos en directo junto con Galeneo, aquí en Drop TV, el señor Kinaka Sample King, y también saludos de las personas que están ahí detrás, principalmente el amigo Karim Haas, que está en el estudio de realización, haciendo que todo salga perfecto como siempre. Aquí, ahí está, saludo de Karim Haas, en conexión con todo lo que es la productora The Life, que es la que da soporte técnico, la que hace posible todo esto. Así que saludos Karim, saludos Galeneo, saludos André Butano. Nos vemos mañana a la misma hora, 9 en punto de la noche, aquí en Drop TV. Chao.